¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Galtia en la ruta de Senri. Ya estando en los videos finales de esta ruta. Aleluya. Y de hecho, una vez les voy spoileando, pronto se acerca una parte suculenta con Senri y Shin. No se lo pierdan. Muy pronto, estamos a casi nada de ver cosas suculentísimas otra vez aquí en Galtia. De que cómo se tarda en poder ver ese tipo de escenas. Pero bueno. Ay, por cierto, ya estoy traduciendo la ruta de Sik, el rey de Bastuni. Por si gustan leerla, lo que ya llevo de la traducción de esa ruta. Y pues bueno, arre duro, porque nos quedamos aquí, que Layla viene a interrumpir la venganza de Kazui y luego su automurición. Así que pues, arre duro. Y quedamos que Kazui gritó: ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Todo lo que hice fue un error. Perdí a mi familia y el país estaba muriendo. Por tratar de escapar de la realidad, odié a mi hermano y luego traté de quitarle la vida. Pero ¿cómo resultó ser la realidad? El hombre que me salvó la vida fue el mismo que me robó todo. Parezco como un payaso. Me resistí ante el destino, me rebelé, pero aún así no cambié nada. ¿Y me pides que viva? Yo estoy cansado. Ay, Dios mío. Layla, por favor, mijo, dale algo por qué vivir a este men. Date, diga. Ofrécete tú. Ya me empezó a shippear a Layla con Kazui. Mo. Scaretanda. Ya estoy agotado. Las palabras de Kazui parecían a lo que diría un anciano acabado. Estaba tan cansado de todo, incluso de vivir. Si estás cansado, creo que deberías descansar. ¿Qué? No puedo argumentar nada contra esa lógica. Nadie se quejará si una persona se toma un pequeño descanso después de haber estado corriendo por mucho tiempo. ¡Uy, Layla! ¡Y hablas como todo un hombre! Hay que recordar que de por sí Layla es un hombre. No, mejor dicho, al menos yo, como reina de este país, no te diría nada. Una pequeña nota. Ese yo que ella dijo, Boku es la forma de decir yo masculino. Para que quede claro. Aquí se le está saliendo lo macho a Layla. Su macho dormido. Oh my. Tú. Boku mo. Dekisokonai no queen desu. Kono karada de wa. Yo también soy una reina patética.
con este cuerpo no puedo correr hasta estar satisfecho. Pero aún así, usted me dijo... No pongas una cara sombría. No mires hacia abajo. No digas tonterías. No digas tantas estupideces. Todo eso me lo dijo usted. Dije puras cosas arrogantes. No, todas esas palabras me animaron. Usted, quien se acercó a mí sin dudarlo, me salvó. Es por eso que ahora es mi turno para decirle esas palabras. ¿Me dirás que no diga tantas estupideces? Sí, exactamente eso. ¡Las voy a shippear! ¡Ya los estoy shippeando! ¡Exijo que se hagan canon! Leila se rió. Si está cansado, descansemos. Si se equivoca, esforcémonos para corregirlo. Esforcémonos, descansemos. Habla en plural. Leila. Conmigo, con su hermano, apoyemos a este país. Estaremos bien. Estoy seguro que nosotros podremos lograrlo. Regresemos a nuestro hogar. Todos nos están esperando. Sí, Kazui, solo relájate, mijo. Eres muy joven para sentirte como un anciano. Anciano ya, ¿eh? No, yo también estoy joven. Kazui estaba mirando su mano con la que estaba sosteniendo la espada. Lentamente volvió a poner la espada en la vaina. Clifford. Debes darle las gracias a este chico. ¿No planeas matarme? Omae wa kuni e to hikiwatashi. Sí, pero ahora te entregaré al país. Se tomarán las medidas adecuadas y tu juicio se llevará a cabo. Será mejor que me mates en este lugar. De lo contrario, expondré al público tu intento de matar a tu propio hermano. それでいい。言ったはずだ。全ての責任は背負うと。俺はただその決着を委ねるだけだ。 ¡Wow, Kazui! De repente ya hablas como todo un hombre. Ya dejaste de decir estupideces, como diría Laila. Está bien, te lo dije. Tomaré toda la responsabilidad de mis acciones. Solo quería dejarte en claro esa decisión. Soy igual a ti. Oh, Kazui sonriendo.
Kazuha está sonriendo, mijos. Eso no se ve todos los días. Dámele foto. Laila. Sore de Ina. Laila. ¿Estás bien con eso? Ay. Sí. Ya que se queden juntos. Rayo shipeador. Pium, pium, pium. Y ahí me shipeas, en serio. El nuevo rey ha subido al trono. ¡Yay! Quiero ver a Kazuha con corona y toda la cosa. Junto con esa noticia, la página perturbadora del pasado sobre la guerra civil fue revelada a todos. Ah, no mames, ¿dijeron toda la verdad? Qué locote. Clifford Luca, la mente maestra detrás de la guerra civil, fue ejecutado en lo profundo del castillo después de confirmar todos los hechos. ¡Sí se lo ejecutaron! Está bien. La rebelión contra la nación y los numerosos actos criminales que lo acompañan. Se perdió una gran cantidad de vidas debido a ello. Los pecados que cometió Clifford fueron graves. Sin embargo, no tenía sentido proclamar la apertura de una nueva era con la sangre de alguien. Debido a la buena intención del nuevo rey de Creus, la ejecución y el cuerpo no fueron expuestos al público. Ah, o sea que lo mataron, pues, en privado. El ministro, Kazuha Cabuel, también respetó la idea y aceptó la decisión del rey. ¡Ah, la primera vez que escucho el apellido de Kazuha Cabuel! Entonces, también Senri se apellida así, ¿no? Cabuel. Miren, salió otro descubrimiento. Con esto, finalmente nacerá una nueva administración en Creus. Aunque la recuperación de la Tierra ha comenzado, todavía falta mucho tiempo para que Creus recupere el impulso que tenía antes. Sin embargo, las personas que se habían trasladado a otros países estaban comenzando a regresar gradualmente a sus propios hogares. Como resultado, la intención de Quarry de convertir a Creus en una simple nación colapsó y el continente está una vez más lejos de la guerra. ¡Yay! ¡Eso es bueno! ¡Buenas noticias! Cuatro reyes en sus cuatro países. El continente ha vuelto a entrar en un periodo de estabilidad. Kazuha, de nuevo, ¿cómo te va? En un jardín lleno de flores, los colores vibrantes que no se veían hace mucho tiempo, ahora se están extendiendo frente a él como algo natural. Kazuha continuó observándolas fijamente. ¿Kazuha-sama? ¿Kazuha-sama? Oh, Laila. Laila comenzó a correr con una sonrisa desde la pequeña mansión. Al ver la escena, Kazuha abrió la boca con una suave sonrisa que nadie nunca hubiera podido imaginar que podría ser. Kazuha, deberías sonreír más así. Y no te verás tan amargado. ¿Está bien que ya puedas correr? Okage-sama de. ここに来てから随分と体も回復してきました. ¡Laila! ¿Eres tú, Laila? ¡Ahora sí te ves como hombre! ¡Oh! Entonces ya está regresando ahora sí a ser a su cuerpo normal. Porque creo que si no mal recuerdo, Laila tuvo que tomar no sé qué cosas para pues ser, tratar de ser más femenina y poder pasar su vida como mujer. Pero ahora que ya todo ha vuelto a la normalidad, entonces ya está recuperando su sombría, por así decirlo. Ahora sí, Laila ya se ve como un chico. ¡Qué bien! Sí, gracias a usted. Desde
Desde que vine aquí, mi cuerpo se ha recuperado bastante. Poco después de que Sangri se convirtiera en rey, Layla se mudó a esta tierra lejos de la capital. Hasta ahora, como reina abandonada en un país sin rey, no podía dejar Krag y tampoco podía embarcarse en un tratamiento a gran escala. Mismo kuki mo ii basho desu kara. Ryōyō saki toshite wa manten desu ne. Como el agua y el aire son buenos, es un lugar perfecto para recibir tratamiento médico. Sou ka. Yo veo. Tokoro de, Kazui-sama wa kyō wa dou shite kochira e? Nani ka koumu demo atta no deshou ka? Por cierto, ¿por qué ha venido hoy, Kazui-sama? ¿Ha ocurrido algo? Sou da. Chikaku no nōson no shitatsu ni kita. Tada, ashiba ga waruku, omotta yori touchaku ni jikan ga kakatte na. Así es. Vine a visitar la cercana Fujimura. Sin embargo, tardé más en llegar de lo que pensé debido al mal camino. Koko de ippaku shite kara shuto ni kaerasete moraitai to omotte iru nda ga, kamaanai na. Me gustaría pasar la noche aquí antes de regresar a la capital. ¿Está bien? A pasar la noche con Layla. ¿Qué llamas? Yo, Mishi, mi rayo shipeador. Hai, mochiron desu. Sí, por supuesto. Kansha suru. Shikashi, sore ni shitemo, omae... Te lo agradezco. Pero, por cierto, tú... Diciendo eso, observa fijamente el rostro de Layla. ¿Qué caso y tan rápido ella observando la mercancía? Diciendo eso... Ya leí eso. La apariencia de Layla se dejó de pretender... La apariencia de Layla, que dejó de pretender ser del sexo femenino, ahora lucía como la de un hombre típico. Tiene un rostro amable, pero es un poco probable que lo confundan con una mujer cuando lo vean ahora. Sí, sí, ya tiene más cara de chico. Sukkari otoko ni natta na. Te has vuelto todo un hombre. Layla se rió descaradamente ante la expresión sorprendida de Kazui. Otoko ni natta tte. Boku wa mukashi kara otoko desu yo. Me he vuelto un hombre, dice. Siempre he sido un hombre. Sore wa sou nanda ga. Maa, ii ka. Eso es cierto, pero bueno, da igual. Yo digo, Layla, que sigue. Sí, se. Ay, que hacemos con la palabra que va a decir. Ok, sigue sacando más de tu hombría. Y tal vez te llegues un Kiara Kazui. No sé, por un momento pensé que si se quedan juntos, me encantaría ver a Layla como el semen. ¿Qué? No es mala idea. Bueno, sigamos. Layla se sentó junto a él, riéndose de Kazui, que estaba conmocionado. Entonces preguntó: ¿Tokoro de, shuto no yōsu wa dou desu ka? Por cierto, ¿cómo va todo en la capital? Ōki na kawari wa nai. Clifford no seiken ka de shifuku o koyashitei ta renchū ga, imada ni atarashii ō ni najimezu, fuman o tsubuyaiteiru. No hay gran cambio. Los que tenían hambre de poder bajo la administración de Clifford todavía están insatisfechos con el nuevo rey. ¡Ah, pues que se larguen! Senri wa yoku mo aruku mo, keppeki na tokoro ga aru kara na. Achikochi de butsukatte wa iru ga, minshū kara no shiji wa atsui. Mondai wa nai daro. Senri, ya sea para bien o para mal, tiene algunas peculiaridades. Ha estado topándose con baches aquí y allá. Pero tiene mucho apoyo público. No debería ser un problema. Soy
兄弟でそっくりですよね。En esa parte, ustedes dos hermanos son idénticos. 何か言ったか? ¿Dijiste algo? いいえ、何も。でも、そうですか? No, nada. Pero ya veo. 新しい王の体制が早く盤石のものになるように。僕も早くクイーンとして復帰しなければ。Tengo que regresar como reina lo antes posible para que el sistema del nuevo rey pronto se convierta en una roca firme. Ah, Soshiro. Sí, hazlo. Mientras respondía, los ojos de Kazui contemplaron el tranquilo jardín. Una pequeña ave sacudió sus alas y voló por el cielo azul.Al ver eso, Kazui dijo de repente: 正直なところ、王の席も千里に負わせたことを後悔している。Para ser sincero, me arrepiento de haber dejado que Senri tomara el trono. A ver, Kazui, ¿qué? ¿Cómo que te arrepientes de dejar que Kazui sea el rey? A ver, necesitamos una clara explicación.Pero yo creo que esa explicación se va a quedar hasta en el próximo video. Sí, le vamos a dejar hasta aquí. Qué bonito fue el episodio de hoy. Ver la cercanía de Layla y Kazui. Mi nuevo ship. Ver que Layla finalmente está recuperando su cuerpo. Para ya dejar de ser tan femenino. Y parece que pues, su estabilidad pronto estará al 100.Y así podrá regresar a tener su función de reina. Y bueno, me pregunto a qué horas va a salir Shinny Sandy. Ahorita como que nos estamos enfocando muchísimo a Kazui y a Layla, ¿eh? No me quejo, me gusta la pareja que hacen. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Me despido. Ah, y por cierto, justamente ahorita, creo que todavía me da tiempo. Me voy a chutarEl siguiente video de Omerta Chinuku no Kite. Es decir, voy a hacer el siguiente gameplay. Los videos de gameplay de Omerta Chinuku no Kite no los pongo en YouTube. Solo los pueden ver descargándolo desde mi blog. Porque YouTube es señorita y cuando quise subirlos me mandó strikes. Así que...Perdonen, pero solo en mi blog pueden ver los videos de Omerta Chinuku no Kite. Y me tardo mucho en subir los videos porque también me tardo en hacer las traducciones. Ya que como no veo mucho apoyo, pues me desanimo. Pero aún así yo quiero terminar lo que empecé. Así que, aunque me tarde, seguiré subiendo videos de Omerta y también traduciéndolo. Y bueno, pues...Ya se me antojó hacer el siguiente video de Omerta y lo voy a hacer ahorita terminando este. Así que las invito a pasar a mi blog de Anime No Sekai a esperar el nuevo video de Omerta Chinuku no Okite. Y pues el link, ya saben, ¿no? Está en la descripción. Y ahora sí me voy. Eso era todo lo que quería decirles. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!